Look at the sun in the mountain. Look at the clouds here. And the rain is over there. We get out. The ocean does seem to be doing weird things though. I love you, Fletcher. Don't worry, I see you soon, my boy. I see you soon, my boy. Se está yendo, güey. No estoy diciendo pendejadas, tú lo estás viendo, güey. Sí, sí. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Se está la pinche playa. Fíjate cómo todo se está yendo. Fíjate cómo no hay olas, güey. ¿Cómo va a haber olas si el mar se está yendo, güey? Ojalá y esto tenga conocimiento Protección Civil de Puerto Vallarta. Esta imagen la estamos captando en estos momentos en un piso 11, aquí en un condominio aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, la imagen no es muy agradable, que digamos, se ve muy raro. Se está alejando el mar. El mar se está alejando, prácticamente se ve literalmente como se ve allá. Miren, no sé si en donde estoy captando esa imagen, se percibe, el mar se está yendo. Es como si se fuera hacia adentro. Y la tormenta viene hacia la ola. Y la tormenta viene si el aire empuja de frente hacia nosotros, el agua tendría que hacer las olas hacia acá y no llevarse las olas hacia el centro. Y todo eso se ve, pues es un buen tramo, miren, bueno, aquí ya me está tapando el edificio. Guys, can you see how the ocean is getting back there? Can you see that? Pero en realidad esto no es normal, señores, no intentamos alarmar. Pero es muy raro esto. No es algo que sea muy común. About the probably tsunami, and that is what happens when the tsunami is. The ocean is gone. Ojalá que al publicar esta pequeña grabación, este pequeño video, al momento de compartirlo llegue a la Autoridad de Protección Civil. Me imagino que ya tienen conocimiento. Es algo raro, insólito, que bueno, yo nunca había visto, por lo menos aquí en Puerto Vallarta. Es impactante cómo se escuchan las olas, cómo se escucha el mar. Lo más impresionante es cómo se va hacia el mar, hacia adentro. Y una vez vamos allá arriba, arriba. Ahora bien, varias personas hablan también que aparece una cruz en el cielo, y efectivamente en el minuto 2:43 de este video y en el 1:36 del video original se puede ver una forma parecida a la de una cruz, pero esto podría tratarse simplemente de una pareidolia, que es una interpretación arbitraria de la mente humana producida al asociar una forma con una figura reconocible de una persona u objeto. Juzguen ustedes mismos.